Hola, bienvenidos a TecnoSet, yo soy Federico Angemi y no sé si se acuerdan que hace unos días hice el video del Realme C12 que te lo voy a dejar por acá, hace unos días o hace unas semanas, no sé, depende de cuándo se suba esto, que básicamente ese es el hermano menor del teléfono que te voy a traer ahora, que es el Realme C15. En este video lo que busco hacer básicamente es mencionarte todas sus especificaciones, ciertas comparativas, o sea, ciertas cosas que vos tenés que tener en cuenta que lo diferencian del C12 al C15, porque la verdad que muchas diferencias no hay. Así que bueno, básicamente eso es lo que yo te quiero traer en este video. Comenzamos. Bueno, empezando por las especificaciones técnicas del Realme C15, nos vamos a encontrar con la misma pantalla de 6,4 pulgadas IPS con resolución HD Plus únicamente que el Realme C12. Básicamente estas características las comparten junto con el procesador, que es el Helio G35. Si no sabes cuál es el Helio G35, te voy a dejar un video acá arriba en el cual yo hablé sobre estos dos nuevos procesadores. En ese video dije que dos terminales o varios terminales de la marca de Xiaomi y de la marca de Realme lo iban a empezar a usar, y este es el primer terminal que lo incorpora de Realme, dado que el segundo es el Realme C12, que salió un mes después. Pero bueno, igual después voy a llegar a eso, tranqui, no te hagas mucho problema. Pero bueno, básicamente es el Helio G35 con el Power VR GE8320 como plataforma para juegos, básicamente la tarjeta de video del procesador, por así decirlo. De todas maneras, igual acá sí nos vamos a encontrar con una diferencia respecto al Realme C12 del Realme C15, dado que vamos a tener varias versiones de almacenamiento, entre las cuales vamos a tener 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, o también pueden ser 64. Aparte de esto, también tenemos una versión de 4 y 64 GB de almacenamiento interno, a diferencia del Realme C12, que tenía la versión de 3 y 32. Y además una versión de la que se estaba rumoreando, en la cual la vi de nuevo dar vueltas, que es la de 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Además de esto, acá ya hace la segunda diferencia entre estos equipos, dado que acá se suma otro lente más en su cámara fotográfica. Dado que, bueno, lente principal sigue siendo el de 13 megapíxeles de apertura f2.2, pero se suma a un lente ultra gran angular que es de 8 megapíxeles f2.3. Es un teléfono gama baja, así que la verdad que este lente lo veo un poco al pedo. Pero bueno, lo importante es que está ahí, y si se combina con un buen HDR puede rendir bastante bien. Seguimos teniendo el lente Black and Right, que nos ayudará al rango dinámico de 2 megapíxeles f2.4, al igual que el lente para profundidad de f2.4, también de 2 megapíxeles. A diferencia del C12, que como dije tenía solamente un lente de 13 megapíxeles y dos lentes de 2 megapíxeles cada uno, que era uno el Black and Right y otro el para profundidad. Así que la única diferencia que hay acá es que agrega un lente más ultra gran angular. Además de esto, también tercera diferencia más, bueno, en realidad sigue siendo segunda porque tiene que ver con las cámaras, y yace en su cámara frontal, que esta pasa a ser de 8 megapíxeles, a diferencia de la de 5 megapíxeles que contaba el Realme C12, nuevamente con apertura f2.0. Seguimos conservando los 6000 mAh de batería, pero dato muy importante acá, y más que nada cuando se maneja con esta cifra, es que pasamos de tener una carga de 10 watts a una de 18 watts, y esto es vital teniendo en cuenta que la capacidad de batería es de 6000 mAh, o sea, igual, la verdad que tampoco es muy poco, o sea, 10 watts son 5 volts 2 amperes, lo cual para 6000, yo tenía el Motorola Moto 4 Plus que tenía una batería de 5000 mAh con 5 volts 2 amperes, y en 1 hora y 40 ya cargaba, pero bueno. 6000, ¿cuánto pueden ser? 2 horas. No sé qué tanto puede ser para un usuario promedio. Te invito a que me respondas abajo en los comentarios a ver qué opinas acerca de esto, más que nada el tema de la carga. Porque sí, la verdad que ya sé esa duda, dado que yo, mi dispositivo principal es un Huawei G8, que lo tengo acá abajo, espero que se llegue a ver. Y el segundo es un Nokia Lumia 735, que próximamente voy a hablar de él en el canal. Sí. Después se van a enterar un poco para qué va. Igual si estás en el grupo de Telegram seguramente ya te habrás informado. Pero bueno, no me quiero desviar mucho del tema. Va a tener una carga rápida de 18 watts, lo cual puede llegar a ser para mayoría un poco más aceptable que la de 10 watts. Esto sí, se acompaña con un precio de 150 euros, aproximadamente. O sea, creo yo que para cuando lance este video va a estar en unos 150 euros. En el momento en el cual yo estoy grabando está unos 160, pero bueno, no importa. A diferencia del Realme C12, el Realme C12 que está
entre unos 100 a 110 euros. La diferencia en euros no es mucha, pero en dólares puede llegar a ser un poco más considerable. De todas maneras, recuerden que el Helio G35 tampoco es un procesador malo. O sea, es un procesador que apunta a ser gama baja. Es un procesador que viene a actualizar los estándares de gama baja. ¿Y qué digo procesador? Plataforma móvil, ustedes me entienden. Pero, así que, bueno, no sé, habría que esperar a ver qué onda. Por el momento yo también, igual que ustedes, espero reviews sobre gente que tenga el dispositivo para ver qué onda, para ver qué tal anda, cómo rinde. Por el momento igual les digo que no tiene mala pinta, más allá de la pantalla que es 720p. Son muchas pulgadas para lo que es la resolución, pero bueno, de todas maneras se sobreentiende en un dispositivo de este valor. Pero bueno, espero que te haya gustado este video, espero que te haya servido, espero que te haya sido de mucha utilidad, en especial por estas características y estas diferencias entre ambos equipos, que la verdad no eran muchas y estuve buscando una por una cuáles eran las diferencias que los diferenciaban, ¿no?, a estos dos teléfonos uno del otro. Así que bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya servido, espero que te hayas informado bien sobre todo esto. Nos vemos la próxima.